chicos, al fin. ¿Cómo les fue con la investigación? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué investigación? No sé, los chicos me dijeron que tenían que investigar algo. ¿Cómo? Sí, una investigación de música. Sí, sí. No, y nos fue mal. Nos fue mal porque no encontramos ningún material. Ay, pero tan difícil era. Un poco sí, pero... Pero Tere, no hay problema, vamos a encontrarle la vuelta. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Están practicando para una película muda? No, Tere, no, nada que ver, el problema... ¿Qué está pasando? Nada, Tere, no está pasando nada. Los conozco, no sean los graciosos y sé cuando ocultan algo. Bueno, sí, Tere. Sí, en realidad. En realidad, Gonzalito va a ir a practicar con los chicos. ¿Dónde están? No. Bueno, Marcia y Iván están abajo y los demás en el cuarto viendo una peli. Ah, ok. No. Sí. 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 Gonzalito, por favor. Sí. Bueno, ahora que estamos solos, ¿me podrías decir qué es lo que está pasando? Que no quiero que veas más a Daniel. Y no te hagas ilusiones con él, porque te va a hacer sufrir. Eso. ¿Por qué Daniel tendría que hacerme sufrir si no estamos saliendo, Luca? Por ahora. Por ahora somos amigos y nada más que amigos, Luca. No entiendo por qué estás diciendo que Daniel va a hacerme sufrir. Lo vimos acompañado, Tere. Lo vimos acompañado. Gonzalo, ¿no era que te había sido? Igual no entiendo, porque ver a una persona acompañada puede significar muchas cosas. Pueden ser amigos. Lo dudo. Reitero, lo dudo. Silencio, Gonzalito. Tere, pensábamos que... Bueno, mejor no piensen nada, ¿sí? Daniel tiene todo el derecho del mundo de estar con quien quiera. Y la verdad, después de mi experiencia con Rafa, lo que menos quiero es otra historia de amor. ¡Muy bien! Te tomo la palabra. Te tomo la palabra también, Tere. Te tomo la palabra, Tere. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos, Tere. Vamos. Muy bien, Tere. Te tomo la palabra. ¿Y el violín? ¿Cómo conviene afinarlo? Es hora de irte, ¿no? No, todo bien. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo atrasado. Está bien, te dejo tranquilo, me voy. ¿Usted es la dueña de la gaita? No, pero pronto me voy. No quiero quitarle más tiempo a su asistente con mis preguntas de jardín de infantes. No hay ningún problema, es su trabajo. Por eso, vuelvo mejor otro día con los instrumentos. Un gusto. El gusto es mío. Y de Daniel. Así que tu nombre es Daniel. Sí. Jimena, te hablo en la semana para combinar una visita con los instrumentos. ¿Te parece? Bueno. Chao. Adiós. Chao. Chao. ¿A qué vino esta chica? Está saliendo con otra chica. ¿Por qué se portó tan dulce conmigo? Hay un evento para dos. Y la invitada especial es Teresa. Este es el broche de oro. Rafael, que me dejó por Samantha. Los chicos son todos iguales. Te quieren enganchar para después tirarte la basura. Thank you.
bien, bueno, ¿y ahora con qué seguimos? No podemos hacer un break porque tengo mucha hambre, chicos. ¿Pero qué hay en tu estómago? Una anaconda, comimos hace 2 horas. Estoy en etapa de crecimiento, Iván. Bueno. Sí, lo mismo digo, vamos, acompáñame. Bueno, cuidado, despacio. Bueno, despacito. Estuvieron increíbles, sonaron muy bien, en especial la batería. Gracias, divina. Bueno, Luca. ¿Qué? ¡Luca! ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sigue lo de Tere? Dejándola en paz. Así sigue. ¿Sí? Dijo que no tenía nada que ver con Daniel, así que... Bueno, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que siente, Luca. ¿Con lo que te dijo? ¿No te quedó muy claro lo que siente? Sí, lo que piensa Tere quedó clarísimo, pero lo que piensa Daniel no. Estoy seguro que la va a buscar y le va a revolotear como una mosca alrededor... ¿Qué es su problema, Gonzalo? ¿Su problema? Listo. ¿Por qué gritan así? ¿Por qué Gonzalo está obsesionado con un amigo de mi hermana? ¿Pero qué esperan? ¿Qué? A ver, ¿qué esperan? ¿Festejar que la traicionan de vuelta? ¿Pero quién la va a traicionar? Nadie la va a traicionar porque con nadie está saliendo. ¡Pero por ahora, Luca! ¡Porque seguro va a caer a los pies de Daniel! Bueno. No entiendo. ¿Por qué tanto interés por Tere? ¡Pero porque la quiero! ¿Eh? ¡Porque la quiero! ¡La quiero como una hermana! ¡Como una hermana del corazón! ¡Claro! ¿Nada más que una hermana del corazón? ¡Por favor! ¡Escuché las escenas, querido! ¡Y es obvio que Gonzalito está perdidamente enamorado de Tere! ¿Cómo? ¿Cómo? Pero por favor, Luca, por favor. ¿Pero por qué no dejan de decir tonterías si nos ponemos a practicar de una vez? Ay, no, mamá, no estoy de humor para ir a ver vestidos de boda ahora, ¿m? No es el de la boda. Es el del civil. Bueno, mamá. Es lo mismo, no tengo energías para andar desgastando de un lado para el otro caminando sin parar. Pero te revitaliza, te devuelve el alma al cuerpo. Y ahora que tengo la exención de Octavio, podemos quemar la tarjeta. Lo único que quiero quemar es la habitación de mi hermanastriz. ¿Qué pasa, hija? ¿Te peleaste con Clarita? ¿Te gustaría volver a casa? No, mamita. Con Clarice está todo bien ahora que estrenó novio nuevo. ¿Entonces qué te tiene tan mal? No, nada. Algo que se me perdió nada más, pero pronto va a pasar. Pero... Cualquier cosa. No dudes en marcarme, dejo el celu abierto. Bien. Que te compres el vestido más lindo del universo, el que mejor te quede, que seas la reina más linda, ¿m? Un beso, mae. Estuvimos súper afinados, ¿no, chicos? Sí, igual me parece que falta algo muy importante, ¿no? La cantante. ¿Qué pasó que no vino Nuria? No sé, bueno, me habló hace un ratito, pero no le pude contestar porque el celular se me quedó sin batería justo. Y bueno, seguramente era para decirme que no podía venir. Bueno, pero le puedo marcar a la casa de Clara, chicos. Es buenísima esta, ¿no? No, está bien, gracias. Prefiero hablarle más tarde personalmente, así que... Luca, me parece o mi amiga te importa menos que un hongo. ¿Qué estás diciendo? Lo que veo, Luca, que te resbala como una oruga. ¿Qué te pasa? ¿Perdón? ¿Que las orugas resbalan? Sí. No, Mauro, quiero decir que no te importa que te resbala que no venga, mi amiga. Es tu novia, no te importa. Bueno, no es que no le importa, es que es una persona muy respetuosa y no la quiere molestar. Claro, totalmente, es eso. Además debe estar ocupada con los preparativos de la boda de la madre. O andando en bici con Elisa porque nos la cruzamos antes de venir y dijeron que iban para las rampas. Si vamos a practicar, va a venir seguramente. Vamos a practicar, vamos. Sí, vamos. Tiramos. Este cuarto es imposible, igual que su dueña. ¿No te habrás guardado mi pulsera entre tus cosas, verdad, hermanastris?
Esta debe ser su cajita de secretos. Pero como buenas hermanastras que somos, a mí no me deberías esconder nada, Clary. Y menos mi pulsera. ¿Qué estás haciendo con mis cosas? ¿Está bien? Ay. ¿Está bien? La cabeza, me duele mucho la cabeza. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo fue? ¿Te vino así de golpe? De golpe y en cámara rápida. ¿Qué cosa? ¿El dolor de cabeza? No, imágenes, las imágenes. Un montón de imágenes, Daniel. ¿Qué imágenes? No sé, ahora no recuerdo, pero me mareaban mucho. Bueno, tranquilo. Ah. Estoy seguro que se te va a pasar. Ay. Gracias. Gracias. Suelta mis cosas en este momento, Nuria. Tranquila, Clarice, tranquila. A ver si podrías bajarme 2 o 3 tonos, porque este también es mi cuarto. Bueno, pero estas son mis cosas y no tienes ningún derecho de agarrarlas. No me interesan para nada tus cosas. Estoy buscando algo que me pertenece. Bueno, pero no tienes ningún derecho a dejar todo mi cuarto como si fuera un sembrado de colchas y almohadas y de ropa. Ay, hace falta ser tan exagerada, Clarice. Por favor, no hay ningún inconveniente. Rosa deja todo impecable. No, ni sueñes. Porque esto te vas a encargar tú de ordenarlo. ¿Te quedó claro? ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo. Yo lo digo. Así que te guste o no, lo vas a hacer. ¿Te quedó claro? Ey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto griterío? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que tu noviecita está alterada, como de costumbre. Claro, estoy alterada por la reinita del desorden. Tranquila, te puedo dar una mano con lo que sea. No, Tita, no te preocupes, Nuria se va a encargar de hacer todo esto. Pero que te quede claro que esto no se va a quedar así. ¿Te queda claro, Nuria? Relax. Espero que te quede claro, permíteme. No sabes si que te pasaste, ¿eh? Ni a Juaco y a Ronnie le sale tan bien todo este desorden. Ay, Titán. Fue para buscar la pulsera que me regalaste, ¿eh? Shh, podrías hablar un poquito más bajo. No quiero que se entere que te regalé algo. Bueno, entonces... entonces podrías darme una mano a encontrarla, porque sin esa pulsera... mi suerte no va para ningún lado. No, pero de eso se trata la pulsera, Nuria. Cuando se te corta es porque se te van a cumplir los deseos que habías pedido. Es por eso. ¿En serio? Sí. ¿Pero terminaron? ¿Te parece que falta práctica? No, me parece que si la vocalista faltó la práctica, no sé, no me parece una tontería. Bueno, no exageres, Marcia, tampoco. No, además, Nuria se puede adaptar muy rápido a todo lo que hicimos hoy. Sí, eso es cierto. Por una práctica menos no va a pasar nada. No, chicos, igual insisto, me parece que el novio debería investigar sobre este asunto, ¿no? Ay, perdón, es que no, nosotros no somos de esas parejas que se están queriendo saber dónde está uno, dónde está el otro, se lo preguntan todo el tiempo. Nosotros con Violeta siempre nos damos mucho espacio. Eso es muy importante, porque si no, uno se asfixia. La pareja se asfixia, se desgasta, sí, ¿o sí, no? Sí, ¿se entiende? Y me parece que Iván y Marcia deberían darse un poquito de oxígeno. ¡Ey! Me parece que un ridículo tendrá que buscar una noviecita por ahí. No, ¿te parece? No sé. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Sí, ahora vamos a tomar algo como para reponer energías. Sí. Y después hablo con Nuria. Y... ¿sí? Vamos. ¡Espacio! Titán, deja todo. Nuria se va a encargar de levantarlo, ¿no es así? ¡Ay, linda! A ver si dejamos de dar órdenes, porque Titán me está dando una mano. Ahora sí, perdón, pero me voy a tener que retirar porque es muy tarde y tengo práctica con la banda y con Luca. Así que nos vemos, ¿sí? Si tengo un tiempo, vengo y te doy una mano. ¡Ay, no lo soporto! Tranquila, Clary, tú para lo que necesites, ¿eh? No, es que es... Pero... ¿qué significa todo este caos, Clara? Papá... No quiero excusas. No se te ocurra pensar en salir después de todo este desastre. Don Octavio, le No quiero... te molestes en defenderla, Diego. Pero será posible. ¿Por qué no le explicaste, Clara? Que es evidente que si él cree que soy capaz de hacer algo así es porque tiene una venda en los ojos. Él sabe que soy súper, súper ordenada, Titán. Bueno, pero por ahí si se lo recordara, no sé. Si me conociera también como dice, sabría que no soy capaz de hacer algo así y no necesitaría ningún recordatorio. ¿Te dije alguna vez que estoy para lo que necesites? No me gusta nada la vida que voy a tener con esta hermanastra, Titán.
gusta, no.